Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. 21 de junio, una fecha que los españoles, la mayoría, la inmensa mayoría, seguro que estábamos deseando de que llegase para que, bueno, se acabase este estado de alarma que de momento hemos vivido en España y que, bueno, a muchos niveles vemos que está dejando sus secuelas. No ha sido empezar otra vez igual que estábamos, sino que, como lo llaman, estamos dentro de una nueva normalidad. Desde que era pequeño, el 21 de junio para Macapeta ha sido un día, bueno, especial, por decirlo de alguna manera, es el día de su cumpleaños. Macapeta nació el 21 de junio de 1968, 52 años que acabo de cumplir hoy. Ya digo que para mí ha sido un día muy especial, daros cuenta que incluso de pequeño, ese día era cuando terminábamos el curso en el colegio, era de que nos echaban vacaciones, como solíamos decir. Era un día especial, salvo alguna excepción que pillara ese 21 de junio en fin de semana, pues el resto de años, mientras que estuve yendo al colegio, el 21 de junio era ese día en el que te echaban las vacaciones, ese día en el que abrían la piscina municipal y todo ese tema. O sea, era un día, digamos, especial y que, con el paso de los años, he ido investigando, he ido a mi manera, averiguando, indagando sobre esta fecha, porque es una fecha muy especial en todas las culturas de la antigüedad, en la numerología. Daros cuenta que, por ejemplo, Macapeta, su fecha de nacimiento, si atendemos en la numerología mágica, para los que os gusten esos temas, pues es un número maestro, es un 33. Suman 33, que es un número maestro, 11 o múltiplo de 11. Ya digo que me ha hecho ver que en todas las culturas ese 21 de junio, desde pirámides, eso, que reflejan ese solsticio, la cultura inca, la cultura maya, en Babilonia, en todas las culturas de la antigüedad, todas, incluso, ya digo, muchas, bueno, por decirlo de alguna manera, organizaciones místicas y demás de hoy en día, este día del solsticio, este día de cambio, este día de nueva normalidad, quizás, que hace quizás un símil de lo que de cierta manera parece que va a suceder en el mundo. Es como si, digamos, la sociedad hubiéramos ido ascendiendo de una u otra manera un poquito durante las últimas décadas, los últimos siglos. Hubiéramos ido ascendiendo en algunos temas de libertades, de sociales, de muchas historias de esas. Y llega un momento en el que este coronavirus hace que justo el 21 de junio, justo ese día que tanto los mitos y las leyendas como, bueno, el cosmos, el cielo nos muestra, ese día mágico, va a haber una nueva normalidad. Como la nueva normalidad que hay tras el 21 de junio y que tras tres días más o menos iguales, después de empezar en diciembre a crecer los días cada vez por más horas de luz, llega el 21 de junio y tras la noche de San Juan, tras esos tres días, empieza otra vez a perder la batalla contra la oscuridad, empieza a ganar horas de oscuridad cada día, por decirlo de alguna manera. Pues quizás nosotros, en la sociedad, con este tema del coronavirus y, digamos, las decisiones que supuestamente han tomado nuestros gobernantes y, bueno, distintas instituciones internacionales, nos la han encaminado para que empecemos a, después de quizás ir subiendo en nuestras libertades, empecemos a ir cayendo en nuestras libertades, como va cayendo la luz tras el 21 de junio. Como va cayendo las horas de diarias de luz, pues nosotros quizás vamos a ir también perdiendo cada vez más libertades, quizás desde hace unos años, con distintos sucesos que han sucedido, catástrofes, actos de terrorismo, de una u otra forma, ya digo, por decirlo de alguna manera. Luego ya, si vemos el origen que pueden tener ciertas catástrofes con las tecnologías que hay, ya digo, el provocar un golpe de Estado hoy en día
cualquier país y provocar distintos sucesos que han sucedido en el mundo, pues eso. El problema es que es posible y simplemente tiene que haber alguien que así lo desee. Ya digo que este 21 de junio en todas las culturas ha sido un día especial y bueno, quisiera creer que es simplemente una casualidad y que tras recuperar esta normalidad que dicen nueva, volvamos a recuperar nuestro plan de ascenso como, eso, como seres humanos, como sociedad, y que no tenga nada que ver con ir perdiendo lo que un día no muy lejano hemos estado ganando. Nuestro destino está en nuestras manos. Quizás estamos poniendo demasiado peso de ese destino, dejarlo en manos de tecnologías, en manos de que haya alguien que por medio de esas tecnologías se aproveche de los datos que se puedan conseguir mediante ellas de todo el mundo. Mucha gente habla del microchip, pero con el tema de las vacunas y demás, pero realmente hoy en día con la tecnología que hay prácticamente no le hace falta microchip para tenernos controlados a todo el mundo si quieren, o sea, la telefonía móvil, pero es que cámaras por todos lados, o sea, prácticamente ha desaparecido el poder irse al campo a vivir libremente y sin que nadie meta las narices en tu asunto, por decirlo de alguna manera. Está todo controlado, está todo bajo control. ¿Qué, digo, destino está tomando, qué camino está tomando el destino de eso? Estamos fraguando para el mundo, para todos. O sea, tanto para los que llegado a un punto, yo creo que los niveles sociales que hay hoy, basados un poco en la economía, en los que, bueno, hay distintos escalones dentro, por ejemplo, de cualquier empresa y dentro de gente, bueno, no muy cualificada en ciertos aspectos, a lo mejor en una fábrica, pues están los peones, están los oficiales de segunda, los oficiales de primera, el encargado, el revisor, el tal. Son escalones que varían un poco en el poder dentro de esa fábrica, fuera son todos iguales prácticamente. La única diferencia es que unos tienen un poquito un sueldo mayor que otros. Pero ya digo, quizá en el mundo que se avecina, todas esas diferencias pasen a mejor vida y simplemente haya los que estén arriba de la pirámide y los que estemos abajo, todos los demás. Ahora hay quizá unos pocos más escalones, pero quizá la tecnología les permita a esos que están arriba de la pirámide, a ese ojo que todo lo ve, lo que estoy diciendo, que precisamente ya puedan ver todo de todo el mundo, controlar a todo el mundo, efectivamente como ha pasado a lo largo de la historia. El poder es el que mantiene a las Fuerzas Armadas, el que las equipa, digamos, con armamentos son modernos, en cada época de la historia ha sucedido así, que ha tenido el poder de comprar armas, de acceder a ejércitos grandes, pues ha sido el que ha ganado las guerras, el que ha impuesto las verdades, y siempre supongo que esos que ganan las guerras, pues, bueno, tienen un apoyo financiero, de alguna manera, para poder tener ese acceso a, como pasa hoy en día, o sea, el que tiene el poder del dinero, desgraciadamente, conforme está montado el mundo hoy en día, es el amo del mundo. Puede eso, manipular lo que sea, la información, ya digo, los gobiernos de los países, cualquier país puede dar un golpe de Estado porque puede meter eso. Grupo, siempre hay, en cualquier país siempre hay gente que le gustaría tomar las riendas del poder, por las buenas o por las malas. Simplemente se trata de llegar a ellos y eso, apoyarlos de una manera o de otra. ¿Qué queremos, muchachos, después de este 21 de junio? ¿Aceptar la nueva normalidad, que al parecer es lo que buscan? Que las personas tengamos una nueva, eso, un nuevo tope, como dice el refrán, dice, o el chiste, o como le queramos llamar, dice, ¿hasta dónde llega un gorrino, un cerdo atado, amarrado, con una cuerda? Dice, pues eso, ¿hasta dónde dé de sí la cuerda? Sí. La cuerda tiene 2 metros, pues va a llegar hasta 2 metros, y si tiene 5x5. Y si queremos vivir por el temor a
otra cosa, un virus, el terrorismo, el tal o el cual. Si queremos vivir encerrados dentro de pequeñas murallas para protegernos, si queremos vivir toda la vida con miedo a que nos pueda atacar, nos pueda suceder esto o lo otro, en lugar de vivir libremente y, bueno, aceptar lo que el destino nos traiga simplemente, en lugar de luchar todos por mejorar las cosas, por evitar de todas las formas posibles llegar a esa verdadera cúspide a la que aspira la humanidad entera. Ya digo, muchachos, el 21 de junio, un día mágico a lo largo de la historia, en la historia de Mascapeta, pues eso, un día un poco especial. Y lo que os digo siempre, muchachos, pues que ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.